Los cuerpos los encontraron en el sótano de este edificio en Viena, donde está la heladería que regentaba la mujer desde hace 5 años. Los hallaron el lunes durante unas obras de reforma de una peluquería vecina. Estaban descuartizados y metidos en 2 heladeras llenas de cemento. Junto a los cadáveres había 2 rifles, un bolso de mujer con una pistola dentro y una libreta con anotaciones en español. Los análisis de ADN ya han confirmado que uno de los cuerpos es el de su último novio, un vendedor de heladeras. Se sospecha que el otro es el de su exmarido, desaparecido desde hace meses. Sus amigos han contado que Estíbaliz Carranza les dijo que se había marchado a la India a meditar. La policía italiana ha detenido hoy a la mujer en la estación de trenes de Udine, al noreste del país. Sobre ella pesaba una orden europea emitida el martes por la Fiscalía de Viena. Un joven que la alojó en su piso alertó a la policía tras identificarla por una foto difundida en los medios. Durante su interrogatorio, Carranza ha confesado que actuó por problemas familiares. Dice que las víctimas la maltrataban. Estíbaliz, nacida en México y con nacionalidad española, también ha asegurado que está embarazada de 2 meses. A la baronesa de hielo, como ya la llaman los diarios sensacionalistas austriacos, la reclama.